Compañeros y compañeras, muchas gracias por estar aquí, a todas las personas que habéis venido a este meeting de la Uni de Otoño y a esta Uni de Otoño. Gracias, en primer lugar, a todos los equipos que habéis estado trabajando y que estáis haciendo posible esta Universidad de Otoño. Gracias, como siempre, a la militancia a la que habéis venido desde todos los territorios del país. Muchísimas gracias también a todos los ponentes, a todas las ponentes que estáis participando y que estáis aportando vuestras ideas. Y muchísimas gracias, por supuesto, a los compañeros y compañeras internacionales, a Catarina Martins, a Jeremy Corbyn, a Rima Hassan y a todas las que estáis también ahí. Hacemos del meeting de la Uni de Otoño un meeting internacional y esto no es nuevo. Siempre lo hacemos así, pero yo creo que estamos en un momento internacional en el que no tenemos otra opción, que tenemos que organizarnos muchísimo más a nivel internacional y reforzar todas nuestras alianzas, porque estamos en una crisis a nivel internacional, porque el mundo está en crisis, porque vivimos el régimen de guerra que están impulsando las grandes élites, porque la crisis climática es cada vez más profunda, la crisis de cuidados, porque los poderes concentran cada vez más poder y es insoportable la explotación y es insoportable los precios de la vivienda. Y porque el neoliberalismo está en crisis, ese mismo neoliberalismo que se construyó sobre la imposición ideológica de que no había alternativa, pues ahora mismo no tiene otra que o construir su propia alternativa o aceptar que otras lo construyamos. Por eso creo que en esta uni también la pregunta que nos tenemos que hacer es qué mundo imperará y qué mundo queremos que impere. Si el mundo en el que no hay respeto y acuerdo por los derechos humanos, el mundo en el que la gobierna la extrema derecha, que odia, que son profesionales del odio contra las personas trans, contra las personas migrantes, el mundo en el que hay una competencia descarnada entre potencias mundiales, o el mundo en el que seamos soberanos, soberanas de nuestro propio futuro, de nuestras democracias y que construyamos sociedades basadas en la paz y en la participación política. Y lo estamos viendo ya, lo estamos viendo, por ejemplo, con la migración. Estamos viendo, el martes pasado decía Ursula von der Leyen que va a construir centros de detención y deportación copiando el modelo de la fascista de Meloni que ha acordado con Albania. Esto además de decir que va a triplicar los recursos de Frontex y además de decir que va a hacer más acuerdos con países que vulneran los derechos humanos para que hagan el trabajo sucio a Europa, vulnerando los derechos de las personas migrantes. Pero hay que decirlo, si gobierna la extrema derecha en Europa es gracias al voto de los verdes y de los socialistas. Y lo estamos viendo también, con Palestina, porque el derecho internacional no funciona, porque el orden internacional está colapsando. Claro que hay décadas y décadas de ocupación sobre el territorio palestino, pero es que además llevamos un año en el que todo el mundo está viendo cómo el Estado genocida de Israel está quemando vivos a los palestinos, está asesinando a decenas de miles de niños palestinos, está asesinando a periodistas, a trabajadores de la UNRWA, está volando escuelas, volando hospitales, están ya atacando los cascos azules en el Líbano, están haciendo un genocidio contra el pueblo palestino y eso está sostenido por los gobiernos de Europa, por la Unión Europea y por Estados Unidos. Y hay que decirlo, tenemos en España un gobierno que nos está haciendo responsables a todos y todas de financiar un genocidio. Por eso lo tenemos que decir, no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Tenemos repulsa y vergüenza por un gobierno que después de un año no ha roto relaciones diplomáticas y no ha aplicado el embargo de armas. Por eso lo que creo es que estamos en un momento en el que no hay vuelta atrás, en el que solamente hay un camino. Y el camino tiene que ver con hacernos responsables como militantes, como ciudadanos y ciudadanas, como trabajadores y trabajadoras, como feministas, como personas de construir un mundo basado en la paz, en el que
seamos soberanos y soberanas, porque no basta decir con que estuvimos del lado correcto de la historia. Hay que pararles, y hay que pararles con el pueblo, con nuestros pueblos, no solamente por solidaridad, sino porque los palestinos, los saharauis, los migrantes son la misma cosa que nosotras. Somos las mayorías sociales contra la injusticia. Y en Podemos lo tenemos muy claro y lo hemos tenido muy claro durante este tiempo. Estamos levantando a la izquierda en pie, estamos poniendo a la izquierda en pie, pero tenemos que poner también a la ciudadanía en pie. Y lo tenemos que hacer como siempre lo hemos hecho, sin miedo, con programa, 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 con definición ideológica, sin aceptar los chantajes de los que pactan para sostener la guerra, formándonos y también teniendo una cosa clara, que también hay que celebrar las victorias. Las victorias como la manifestación que tuvimos el domingo pasado por la defensa de la vivienda como un derecho. Los avances que estamos haciendo las feministas, las mujeres, las personas LGTBI y también, y quiero acabar con esto, los avances y las victorias que hemos conseguido como organización política. Porque somos una organización política, Podemos, que siempre ha tenido claro que había que estar ahí, siempre ha tenido claro que había que decir la verdad, que no hay que callarse ante las injusticias, y sea en la calle, sea en las instituciones, sea en el gobierno, siempre hemos estado del lado que había que estar. Así que sigamos haciéndolo, compañeros y compañeras. Adelante a disfrutar de esta uni de otoño. Y nada, os doy la palabra a Catarina Martins. Muchísimas gracias. Hola. Gracias por la invitación para estar aquí. Y yo tengo un problema. Yo pienso que yo soy la única portuguesa que no habla portiñol. Por eso intenté escribir. Espero que no sea demasiado mal, pero no soy segura. Quería hablaros de una amiga, una compañera del bloco, que es palestina, Shad Wadi, hija de Nabka, y que en el medio del horror de estos días ha repetido: no olvidéis que disfrutamos de la vida. Contra la deshumanización, contra la barbarie, contra el racismo, no olvidé que nosotras, el pueblo de Palestina, vivimos porque celebramos la vida. Nos gusta la poesía, el arte y la belleza. Y cuando hables de Palestina, no olvides hablar de poesía. Y por tanto, comenzaré con la poesía e intentaré leerles un poema del escritor palestino Ibrahim Sush. Y sé que mi portiñol es terrible y la culpa es toda mía, no del poema. Mañana el azul estallará, como por descuido, como si la inmensa bóveda cerúlea no fue más que una herida profunda, una especie de aliento. Mañana el azul engendrará, casi por descuido, una esperanza inmoderada, y nuestra razón ulcerada expulsará el aliento para obligarlo con más fuerza. Compañeras, compañeros, hoy nos encontramos aquí con toda la fuerza de la lucha, porque mantemos esta esperanza desmesurada, incluso con la razón herida. No podemos aceptar que le nos roben la esperanza. Rechazamos la impotencia, nos unimos, nos organizamos, estamos en la lucha. Estamos a punto de ganar porque no podemos ser de otra manera. Vivemos. Vivimos en tiempos bárbaros. El mayor peligro es que nos conformemos con la barbarie. El genocidio se desarrolla en vivo, bombas, niños en llamas, las estructuras se describen en horario de máxima audiencia, los verdugos se exponen con orgullo en las redes sociales. Una orgía de violencia. El plan es simple: liquidar Palestina y el sueño de una Palestina libre. No lo dejaremos. Soñamos,
luchamos. Palestina libre, Palestina vencerá. La opinión pública, nosotras, todas las personas que hablan, son la superpotencia que puede detener el genocidio, la barbarie y la guerra. No nos quedamos en silencio. En el discurso de los responsables en Europa, estos discursos de insoportable duplicidad a respecto de Ucrania y Palestina, nunca aparece la palabra paz. Y lo que no podemos aceptar es que la paz desaparezca. La paz es lo objetivo. La paz es cómo queremos vivir. En una Europa donde solo hablamos de armas y nunca de paz, ya hemos renunciado al futuro y nosotras, no nos hemos rendido. La gran alianza de estos tiempos, la alianza entre el neoliberalismo y la extrema derecha, es verdaderamente la alianza de la barbarie. No hay lugar para la paz, la democracia o los derechos humanos. Con cada decisión y a cada discurso, esperan que la gente abandone los sueños de paz, de un futuro mejor, y que nos conformemos con la idea de que estamos sujetos a vivir cada vez peor. Crean una guerra entre los pobres para que los de arriba ganen siempre. No aceptamos la barbarie en Palestina, como no aceptamos la barbarie contra migrantes, como no aceptamos la violencia machista, la violencia racista, la violencia homofóbica. No aceptamos esto, no podemos aceptar. Y sabemos que los mismos que prometieron alianzas contra la extrema derecha, los mismos que dijeron que con ellos la extrema derecha no avanzaría, están hoy en los gobiernos de Europa con la extrema derecha o están hoy en los gobiernos de Europa haciendo la política de la extrema derecha. Fronteras cerradas, fin del derecho de asilo, mujeres y minorías perseguidas. Nos fijamos en Polonia, donde las mujeres formaron parte de una frente para derrotar la extrema derecha y todavía hoy no tiene derecho al aborto. Miramos a Francia, donde Macron decía ser parte de esa frente contra el fascismo y hoy tiene un gobierno negociado con la extrema derecha para impedir que la izquierda, que ganó las elecciones, sea gobierno. Volvemos la mirada hacia Italia, donde Meloni decidió pagar los cárceres para inmigrantes en Albania, entre aplausos de la presidenta de la Comisión Europea, apoyada por socialistas, por populares, por liberales y sí, la extrema derecha también. ¿Sabéis? En Portugal también tenemos un gobierno de derecha que dijo que nunca jamás gobernaría con la extrema derecha. El mismo partido que modificó la ley para dificultar la regularización de inmigrantes que trabajan en Portugal y que en una región Azores aceptó una propuesta de la extrema derecha para impedir que los hijos de las personas desempleadas tuvieran acceso a las guarderías. Que propuso una jueza antiaborto para el Tribunal Constitucional. El nombre fue desaprobado, mas lo propusieron. Esta misma derecha tiene ahora el apoyo del Partido Socialista en Portugal, que apoya su presupuesto sabiendo que va a encarecer más la vivienda y que va a destruir el Servicio Nacional de Salud en Portugal. En el discurso de estos neoliberales europeos se va repitiendo la narrativa de la extrema derecha. Así crece la mentira de que los salarios son bajos debido a los inmigrantes y no porque los patrones quieren salarios bajos. La mentira que asocia la vivienda con el crecimiento de la inmigración en lugar de mirar a la especulación inmobiliaria. ¿Sabe? Ahora es noticia en Portugal que la realeza británica, Harry y Meghan, compran una casa, una vivienda, para tener visto gold. Y los problemas son los inmigrantes o son los vistos gold de la especulación inmobiliaria. Mientras tanto,
Mientras tanto, se va a repetir la idea de que la igualdad ya se logró y que la izquierda se está entreteniendo con problemas que no existen, como si las personas racializadas y los migrantes no fueran perseguidos todos los días, como si las personas LGBTI+ no estuvieran siempre bajo ataque, como si las mujeres no siguieran siendo asesinadas por ser mujeres. Quieren dividirnos para no tenermos fuerzas para luchar, y eso no lo aceptamos. Rechazamos el egoísmo porque tenemos esperanza y no nos damos por vencida. Y porque sabemos que ese cielo azul, el que estalará, como el poema de Ibrahim Sush, acontecerá porque hacemos de la ira lucha y nunca desespero. Es ese azul que nace de nuestras heridas porque no podemos aceptar perder nuestra humanidad. Termino ya. Gostaria simplesmente de dizer-vos o prazer de estar aqui e de trabalhar todos os dias com Podemos. E que temos projeto novo europeu com Podemos, França Insubmissa e outros companheiros. É o projeto de uma aliança por la gente, por o planeta, uma aliança que é uma aliança por la dignidade. Una alianza feminista, una alianza ecológica, una alianza antirracista, que es también nuestra forma de, muy concretamente, transformarmos nuestra revolta en un poco de cielo azul. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos, compañeros y compañeras. Para mí es un privilegio estar hoy aquí en la Uni de Otoño, poniendo a la izquierda en pie. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado tantísimo para que esta Uni salga tan estupendamente bien. Por supuesto, agradecer a las y los ponentes que han venido, especialmente a los invitados e invitadas internacionales que tenemos hoy aquí. Y como siempre digo, sobre todo y muy especialmente, muchas gracias a las y los que a diario hacéis y construís Podemos. Gracias porque siempre estáis ahí dando la cara. Gracias porque siempre habéis resistido, porque siempre habéis aguantado, porque nunca os han doblegado. Gracias porque sois la mejor militancia del mundo. Y mirad, en estos días en los que se archiva la enésima causa fake contra Podemos, en este caso Neurona, vemos cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se pelean por ver quién es más corrupto. Y la corrupción no es una cuestión de manzanas podridas. La corrupción no son casos aislados, llámese Tomás Díaz Ayuso, Zaplana, Koldo o Ábalos. La corrupción es una forma de gobierno bipartidista para enriquecer a sus clientes y a sus familiares. Y desde aquí hoy nosotros decimos que con la legitimidad que sabemos que tenemos de saber que no todos somos iguales, que no todos somos iguales, porque a nosotros nos han investigado y nos han perseguido las cloacas del Estado. Y después de 10 años gobernando ayuntamientos, gobernando comunidades autónomas, gobernando al Estado, no nos han sacado ni un solo caso. Desde aquí, con esa legitimidad, decimos al Partido Popular y al Partido Socialista que devuelvan hasta el último céntimo que han robado. Porque compañeras y compañeros, PP y PSOE se pelean por ver quién es más corrupto, pero después acuerdan y se dan la mano en todo lo demás, en lo estructural. Se ponen de acuerdo en repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Llevan décadas poniéndose de acuerdo para legislar favoreciendo los intereses de los rentistas y de los grandes especuladores en lugar de proteger a los inquilinos. Se ponen de acuerdo para que en política internacional aquí se haga todo lo que diga la OTAN sin discutir. Se ponen de acuerdo para que en este país se sostenga y se mantenga a la monarquía corrupta.
Y es que, compañeras y compañeros, es evidente que hay una operación para reforzar el bipartidismo, para intentar fortalecer el bipartidismo. Por eso, entre otras cosas, nos echaron del gobierno. Nos echaron del gobierno porque Podemos hacía demasiado ruido. Nos echaron del gobierno porque Podemos arrastró al Partido Socialista a hacer políticas de izquierdas que el Partido Socialista no quería hacer. Nos echaron del gobierno porque logramos hacer posible lo que decían que era imposible. Nos echaron del gobierno porque conseguimos transformaciones y avances en derechos que no se habían visto en los últimos años. Pero os digo una cosa, compañeras y compañeros. Nos hemos vuelto a poner en pie. Hemos vuelto y volveremos a gobernar para cambiar todo aquello que no podemos aceptar. Y acabo con, por supuesto, una cuestión que creo que es fundamental. Aparte del problema de la vivienda, que es también consecuencia de las políticas bipartidistas que han hecho especulación y promovido la especulación con la vivienda y que nosotros vamos a cambiar, no puedo no mencionar todo el apoyo y toda la solidaridad al pueblo palestino y no puedo más que condenar rotundamente al Estado terrorista, al Estado genocida, al Estado asesino de Israel, al miserable asesino Netanyahu y a la abyecta complicidad de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es una vergüenza que España, a día de hoy, no haya roto relaciones internacionales con el Estado criminal. ¡Basta ya, Pedro Sánchez! ¡Basta ya, Partido Socialista! ¡No en nuestro nombre! ¡Hay que romper relaciones internacionales! ¡Hay que decretar embargo de armas! ¡Hay que parar la compraventa con el Estado de Israel! ¡Y hay que llevar al asesino de Netanyahu ante la Corte Penal Internacional! ¡Basta ya de complicidad! ¡Basta ya! ¡Viva Palestina libre! ¡Desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Y viva el Sahara libre. Y acabo ya, compañeras y compañeros. Como decía el sabio, instrúyanse porque necesitamos toda vuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo vuestro entusiasmo, organícense porque necesitamos toda vuestra fuerza. Adelante, compañeras y compañeros, si se puede, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, si se puede. Y compañeras y compañeros, es para nosotros, es para toda nuestra organización, un orgullo, un privilegio y un placer que esté aquí. Os dejo, no hace falta presentación, con Jeremy Corbyn. Gracias, compañeros. Soy Jeremy Corbyn, diputado independiente y socialista de Reino Unido. Y muchísimas gracias por la invitación para esta conferencia y un mensaje de solidaridad de mi grupo en Parlamento Británico y también mi proyecto, el proyecto por paz y justicia es un proceso de unidad elizabetista británico ahora. Y ahora yo hablamos inglés. All across Europe, working class living standards are under attack. All across the world, the return of austerity is coming back. And the, vuelve. Yes, thank you. And the austerity process is attacking working class living standards all over the world, and austerity will return. Poverty will get worse. We are in a process of enriching of the richest and impoverishing the poorest by economic fiat. Too many of our governments are following this trend at the present time, and it has to change.
¿Es de reflexión o no? Okay, thank you. Thank you. I was slightly confused. Un confusion, por favor. Disculpa. In Britain, en Gran Bretaña, el actual gobierno, el gobierno del Partido Laborista, que me ha expulsado de la membresía, a pesar de formar parte desde hace 50 años y ser un antiguo líder del partido. Y yo me he presentado como independiente y he ganado con 50% del voto. And the new government el nuevo gobierno ha empezado eliminando un bono para el combustible en invierno para que las personas ancianas y más pobres en el país puedan calentar sus casas. Para poner fin a esta política abominable de empobrecer los niños más pobres, negándoles bonos a todos menos los primeros dos hijos en cualquier familia. Actualmente hay más bancos de alimentos en Inglaterra que McDonald's. En mi distrito hay 8 bancos de alimentos. Este es el destino de la población empobrecida en el quinto país más rico del mundo y están planteando más recortes en los gastos sociales. Eso está mal. Vamos a oponer. Siempre hemos opuesto esta tendencia en la económica y nos negamos a ello. El mismo gobierno propone aumentar el gasto militar a 2,5%. Estos son 30 millones de millones de libras. Este dinero podría dedicarse a salud, a educación, a ecología, a generar trabajo, pero el poder del comercio de armamentos, el lobby de la opinión bélica es gigantesca. Nuestro proyecto, el proyecto de paz y justicia, ha producido un libro analizando el comercio internacional de armas. Esperamos que se traduzca al castellano. Analiza la potencia del lobby de las empresas armamentísticas que obligan a los gobiernos a gastar dinero en aquellas cosas que no ayudan a la gente. Las guerras en curso están robando las vidas de cientos de miles de personas, soldados alistados en Ucrania están matando a otros rusos. La matanza continúa. Tiene que haber una solución de paz. Necesitamos un lenguaje de paz y de diplomacia para llegar al fin de este conflicto. Y como una persona que ha sido parte de la campaña de solidaridad palestina desde que se fundó, yo he formado parte de todos los 15 manifestaciones nacionales en el Reino Unido. Estas son manifestaciones de toda la comunidad, de musulmanes, judíos, cristianos, hindúes y cualquier otra persona de cualquier creencia o ninguna creencia, hasta 1 millón de personas en la calle. Pero también subrayamos entender la cultura y la historia de Palestina, porque eso es una destrucción de la vida palestina, pero también es un intento de destrozar la existencia misma de Palestina. Entonces voy a citar una parte de un poema escrito por el gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Lo escribió en el exilio. Yo vengo de allí y las memorias son lo que llevo. Yo nací como tú. Tengo una madre y un hogar y muchas ventanas. Tengo hermanos y amigos y un cárcel con una ventana fría. Él escribió muchos poemas en la cárcel y en el exilio, describiendo la existencia de Palestina.
As we mourn the 40,000 who have died in Gaza, the million who have been already displaced reconocemos in Lebanon, los cientos de miles, los miles que han muerto en Gaza, exigimos un fin de la exportación de armas de Estados Unidos, del Reino Unido, de todos los países y un alto de fuego que salvará vidas y el reconocimiento de Palestina. Estamos en un punto de inflexión en Europa. ¿Vamos a ser un continente del militarismo, de ejércitos y de guerras, de un comercio de armas que llena estos conflictos, no solo en Ucrania, en Rusia, pero también y en Palestina y Oriente Medio, pero también en Yemen, en el Congo, en el Sudán, en otros tantos sitios? And are we going to stand aside whilst vamos a ponernos de lado mientras los políticos y los socialistas negocian con la extrema derecha racista y sus ataques sobre seres humanos víctimas de guerra que buscan asilo en nuestro continente? El trabajo de la izquierda es la unidad de todas las personas y todos los pueblos para lograr la justicia social para las comunidades obreras, para lograr la sostenibilidad ambiental y, sobre todo, lograr un mundo de paz y justicia. Saludo y reconozco a Podemos por todo su trabajo. Necesitamos una voz unida de la izquierda en toda Europa. Yo me comprometo a formar parte de esto. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Ça sera sûrement le... Y hasta dónde puedo decir. Ça sera sûrement le seul van a ser las únicas palabras que voy a pronunciar en español hoy. Pero les prometo que para la próxima vez voy a empezar hoy mismo. Voy a prometer que la próxima vez hablaré un poquito más en español, pero por hoy será en francés. Gracias. Muchas veces digo que cuando se llega uno en política, se llega con lo que uno es. Yo soy palestina y francesa, franco-palestina, refugiada palestina, nacida en el campo de Nahab, en Siria. Y muchas veces me defino también como una hija de la Nakba, una descendiente de la Nakba, de toda esa memoria palestina, y les agradezco de corazón haber hecho un sitio a esta causa, cada uno de ustedes en vuestros discursos y cada uno de vosotros aquí presentes. También soy ciudadana francesa, tengo 32 años y soy bastante recién llegada en el paisaje político francés, ya que hace poco que me eligieron de eurodiputada. Pertenezco a una generación que fue el testigo directo de unas situaciones de violencia, la subida de la extrema derecha en la sociedad, en las últimas dos elecciones que se celebraron en nuestro país, en Francia, pusieron en primera línea
la extrema derecha, dando a elegir entre la extrema derecha y Emmanuel Macron. Y todo el mundo aquí conoce la deriva política y las políticas neoliberales actualmente llevadas a cabo por su gobierno. Con lo cual, estuvieron las elecciones europeas que vieron la llegada en cabeza de la extrema derecha. En respuesta a aquello, Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y organizó. Convocó unas legislativas y en este marco una resistencia se consolidó el nuevo Frente Popular, que me parece todo el mundo conoce, con el apoyo de una coalición de distintos grupos políticos de izquierdas. Ese nuevo Frente Popular llegó en cabeza de las elecciones con 182 votos y Emmanuel Macron volvió a denegar ese resultado democrático porque en la actualidad no hay ninguna persona representada de esta, este grupo político. Las personas que están hoy en día en Francia en el gobierno proceden de la derecha y de la ex mayoría presidencial, y eso se enmarca dentro de todo lo que se dijo como razones últimamente, que hay una batalla llevada a cabo por un futuro común que va más allá del futuro francés, del propio futuro europeo. Son batallas de orden progresista y contra aquello Francia se está inscribiendo. Todos nos tenemos que preocupar no solamente de la subida en potencia de la ultraderecha, sino de la democracia, porque a pesar de todas las movilizaciones en la sociedad, a pesar de todos los discursos y compromisos que se están tomando, las voces de los ciudadanos y ciudadanas no se oyen. No se tienen en cuenta. La extrema derecha y su subida en potencia también se inscribe dentro de un panorama europeo. Y voy a dar cuatro ejemplos para que todos nos situemos en esa deriva. En Francia hemos pasado de 23 elegidos a 35 en el Parlamento Europeo de la extrema derecha. España ha pasado de 3 a 9. En las últimas elecciones, Alemania pasamos de 11 en 2019 a 15, Austria duplicó su número pasando de 3 en 2019 a 6 en la actualidad. Con lo cual, tenemos un enemigo político común que va más allá de los retos nacionales, y ese enemigo común, que es la extrema derecha, en cambio, tiene una capacidad de organización, de estructurarse, de estructurar sus discursos y reposa, se descansa en una base común. El rechazo de la inmigración, del otro, la instrumentalización de la inmigración para la difusión de discursos y su propagación de discursos de odio, y el nacionalismo. Esos discursos responden a crisis democráticas, políticas, económicas, pero también están tintadas de demagogia. Unos discursos demagógicos que diabolizan las voces progresistas, que son las nuestras en Francia, la France Insoumise, que es mi partido. Durante toda esa campaña de las legislativas había presentado un programa cifrado, concreto, que pretendía atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, la vuelta a la jubilación a los 60 años, el aumento del sueldo mínimo interprofesional, también una mayor imposición a las capas ricas. Hemos pasado en Francia de 67 mil millonarios hace unos años a 147 hoy en día. Y esta política llevada a cabo por Emmanuel Macron y otros tiende a fragilizar las capas más precarias y a aislar les mientras privilegia a los que ya tienen demasiado. La estimación de la evasión fiscal en Francia se estima en 100 mil millones
de euros por año. En Europa es muchísimo más, con lo cual se está viendo con claridad que los discursos de la extrema derecha no tienden a buscar soluciones para los más precarios, sino instrumentalizar una situación ya complicada en el día a día en Francia. También necesito decirles que defender las ideas progresistas tiene que ir más allá de los retos nacionales y, como Palestina, necesito trasladarles ese discurso a más allá de los retos nacionales. Tenemos que defender la humanidad, abrazar una humanidad común que va más allá de nosotros mismos, que englobe nuestros recorridos y llevar a cabo una política de amor, un amor que nos debe guiar, orientar en cada una de nuestras luchas, el amor por los pobres, el otro en su diferencia, el amor de las feministas, el amor de la naturaleza y también el amor a Palestina, que es un amor urgente ahora mismo. Es muy poético, quizás. Pero para terminar, querría citar algunas palabras del poema de Manuel Marcoul, que describió así la situación en Gaza. Para escribir una poesía que no sea política, tengo que escuchar a los pájaros. Y para escuchar a los pájaros, el ruido de las bombas tiene que cesar. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, compañeres, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Bienvenidas a esta uni de otoño de Podemos. Quiero empezar saludando a las compañeras y a los compañeros que nos acompañan siempre, con quienes trabajamos espalda con espalda a lo largo y ancho del mundo, soñando con otro mundo posible, pero que hoy y este fin de semana se han tomado la molestia de venir hasta acá a contarnos cómo luchan ellas y ellos y a traer toda la fuerza internacional de la gente que cree que la democracia, la justicia, la felicidad, la dignidad de la vida es lo mejor por lo que alguien puede dar sus mejores esfuerzos en su vida. Gracias a Catarina Martins, del Bloco de Izquierda de Portugal. Ella, junto a Rima Hassan y a la France Insoumise, son nuestra casa y nuestro lugar seguro en un espacio tan hostil como es esa Unión Europea de la guerra, de la complicidad con el genocidio, de la austeridad y de la desigualdad. Gracias también, por tanto, a Rima, que también es una hija de la Nakba y que está llevando a Europa la voz de la dignidad frente a todos esos cómplices de los genocidas que se sientan día a día en la Comisión Europea y que no solo son la extrema derecha, que son también socialistas, verdes, derecha, y que no tienen ningún problema en dar apoyo político, económico, militar, financiero a los genocidas. Gracias también a Lucía Cámpora, de la Cámpora Argentina, toda nuestra solidaridad con quienes nunca han guardado silencio, con quienes sufren la violencia política de los señoritos argentinos que han llegado a intentar asesinar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a quienes mantienen la lucha y gracias también a Javier Calderón del Pacto Histórico de Colombia por estar con nosotras acá. Es muy importante, compañeras, es muy importante que nos solidaricemos
con el pueblo hermano de Colombia, con su gobierno del pueblo y también con su presidente, Gustavo Petro, víctima de la guerra sucia, judicial y mediática. En Colombia las élites políticas, los sectores más reaccionarios, están intentando dar un golpe de Estado, un golpe a la democracia. Ya sabemos que ahora los golpes no se dan con tanques, aunque también los tienen ellos. Se dan con jueces corruptos, se dan con periodistas corruptos, con poderes mediáticos y judiciales que intentan tumbar a los gobiernos que son de sus pueblos y que garantizan derechos. Eso está pasando en Colombia ahora mismo. Y si hay quien pretende guardar silencio, no contará con el nuestro. Solidaridad con Petro, solidaridad con el pueblo de Colombia, que está siendo una voz de dignidad contra el genocidio y por la paz, por el cuidado del planeta, por la dignidad de la vida. Y también gracias a Jeremy Corbyn, del Reino Unido, por ser siempre una voz en defensa de la justicia social, en defensa de la paz, y que se atreve a mirar a la cara a unas de las élites más poderosas del mundo, que son las estadounidenses y las del Reino Unido. Mirad, esta uni toma prestadas unas palabras de Angela Davis en su título. Angela Davis es una militante feminista antirracista, negra, una militante de la vida, que dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y ese es el motivo que nos trae a esta uni y ese es el motivo que nos hace ser militantes, militantes del movimiento por la vivienda, militantes del movimiento por unas pensiones dignas, militantes junto a los estudiantes y las estudiantes que reclaman el fin del genocidio en Palestina y también militantes de Podemos, orgullosas militantes de Podemos, porque lo más digno que se puede hacer en este momento, en el que todo parece imposible, en el que estamos al borde de un enfrentamiento directo entre potencias nucleares, en el que vemos a las principales potencias del mundo ser cómplices del genocidio en Palestina, es atreverse a soñar y creer seriamente en nuestros sueños y saber que si las cosas son necesarias, si las cosas son justas, si nuestros derechos son urgentes, no podemos hacer otra cosa que luchar hasta ganar, compañeras. Y este es un momento para la esperanza y para la acción política organizada que cambia el mundo, por difícil que parezca. Este es el momento para estar donde hay que estar. Este es el momento para comprometerse políticamente. Mirad, todo el mundo sabe que el mundo no funciona. Todo el mundo lo ve con claridad. Que este sistema neoliberal, que este capitalismo inhumano y cruel, profundamente injusto, solo trae desigualdad, pobreza, machismo, racismo y destrucción del planeta. Cualquiera puede ver eso. El problema es que los pueblos del mundo tienen frente a esta crisis agónica del capitalismo una propuesta democrática, de más derechos, de más justicia social, de más feminismo, de cuidado del planeta que habitamos, por nosotras y por las generaciones futuras. Y las élites del mundo, el poder establecido, los que mandan sin presentarse a las elecciones, nos están diciendo una y otra vez que aunque no tienen propuestas, jamás van a aceptar perder uno solo de sus privilegios y que prefieren dejar las cosas como están, aunque las cosas no funcionen y aunque las cosas sean injustas y aunque generen un tremendo sufrimiento y dolor para la mayoría social. Y eso en España tiene una respuesta a la altura de lo parasitarias que siempre han sido las élites de nuestro país. ¿Qué está proponiendo el poder establecido en España? Está proponiendo que vuelva el bipartidismo y borrar de un plumazo estos más de 10 años de lucha democrática de los pueblos de España para conseguir un país más justo, más feminista y más digno.
El Partido Socialista y el Partido Popular dicen que son muy diferentes, pero los dos están diciendo que Israel, los genocidas, los criminales, son un Estado amigo. Los dos están apoyando la complicidad de Europa militar, económica, política, mediática, con los genocidas, con los criminales, con los asesinos. España es a día de hoy, con Sánchez gobernando, con el Partido Socialista en la Moncloa, un país de tránsito de las armas que Israel utiliza para asesinar a niños y a niñas palestinas. España es un país que es capaz de romper las relaciones diplomáticas con Milei por un insulto al presidente Sánchez, que muy bien rotas están con ese fascista, pero que no es capaz de romper esas relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida de Israel. Y nos dicen, tranquilas, no os preocupéis, podéis estar tranquilas porque Sánchez es el presidente de Europa que más está haciendo por los palestinos. Fijaros cuánto estamos haciendo, que seguimos comerciando con los genocidas, traemos productos que están fabricados en los territorios ilegalmente ocupados por los genocidas en Palestina, pero les ponemos una etiqueta para que ustedes decidan si compran productos que son fruto de una ocupación ilegal y que están trayendo el dolor y la injusticia y el asesinato a Palestina. No, no son tan diferentes. Diferente al bipartidismo es romper de una maldita vez las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel y es practicar un embargo total de armas. Eso es lo diferente, eso es lo que es de izquierdas, eso es lo que es simplemente humanidad, humanidad y dignidad frente a la barbarie. El Partido Socialista y el Partido Popular dicen que son muy diferentes. Vemos a Sánchez escandalizado porque Meloni ha decidido abrir un centro de detención de personas que migran en un país tercero, en Albania, y está deportando a las personas que migran, poniendo en riesgo su vida. ¿Y qué dicen aquí los movimientos sociales? Que España también paga a terceros países, Túnez, Mauritania, para dejar tirados en el desierto a las personas que migran. ¿Cómo puede escandalizarse Sánchez? ¿Cómo puede escandalizarse el Partido Socialista si ha votado junto al Partido Popular a von der Leyen de presidenta de la Comisión? Si han votado juntos ese pacto racista, miserable, de migración y asilo que permite esa violencia contra las personas que migran. ¿De qué se escandalizan ahora si con su voto y con su apoyo político a esta Europa de guerra y a esta Europa racista son cómplices de ese racismo que Meloni está dispuesta a ejecutar? Mientras von der Leyen aplaude con las orejas. Diferente sería abrir vías legales y seguras, no hablar de deportaciones masivas de migrantes como ha hecho Sánchez. Diferente sería poner comida, agua, comida caliente, mantas y acogida en nuestras fronteras, porque ningún ser humano es ilegal, no porque necesitamos que vengan a trabajar, sino porque ningún ser humano es ilegal y todos los seres humanos merecen esa dignidad. El Partido Popular y el Partido Socialista dicen que son muy diferentes, pero los dos aplauden con las orejas a BlackRock cuando roba ilícitamente miles de viviendas a las familias españolas, cuando se quiere quedar con un 20% de Naturgy. Los dos le venden a BlackRock, a esos grandes fondos de inversión, el patrimonio público de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Los dos están en las instituciones para defender a los rentistas, nunca para defender a las familias, a los inquilinos, a la gente que sabe que la vivienda es un derecho y no un bien para especular. Diferente al bipartidismo sería prohibir a los fondos buitre que compren vivienda, porque las viviendas son para vivir, no para hacer negocio. Y los ladrones, los buitres, los especuladores, los fondos de inversión, si quieren que lo digamos políticamente correcto, pero eso es lo que son, ladrones. Quien hace negocio con un derecho es un ladrón. Y hay que decirlo así, que se vayan a robar a otro sitio. ¿Por qué no les prohibimos comprar vivienda? ¿Por qué no bajamos por ley el precio de la vivienda?
¿Por qué no obligamos a esos fondos de inversión a poner el 50% de las casas que acaparan ilícitamente en alquiler social? Eso sería diferente y eso sería efectivo. Eso bajaría el precio de la vivienda. No dar bonos de alquiler joven, que sin limitar el precio de la vivienda es llenar aún más los bolsillos de los rentistas. El PP y el PSOE dicen que son muy diferentes. Pero incluso después de que el presidente se tuviera que tomar 5 días de reflexión, porque le estaban empezando a tocar a él con la guerra sucia judicial y mediática, entregan el poder judicial de nuestro país a los sectores más reaccionarios y más antidemocráticos que existen en este momento en nuestro país y les permiten esa impunidad total ante la guerra sucia judicial, que ya es una práctica de costumbre en nuestro país. Y no se atreven a decir la verdad. Lo dice hasta la derecha, descaradamente. Gracias, Manuel Marchena, porque te despides después de haberle dado varios golpes a la democracia, imputando por primera vez a un fiscal general del Estado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tenga miedo el Partido Socialista de decir la verdad, que frente a la democracia hay sectores reaccionarios con Manuel Marchena a la cabeza en el Poder Judicial que le están dando un golpe a la democracia, compañeras, para impedir los cambios sociales, porque quieren mandar más que el Congreso, que el Gobierno, que cualquier ciudadano con su voto? Nosotras no tenemos miedo a decir lo que hay que decir y hacer lo que hay que hacer, que es trabajar y hacer política hasta que en este país no pueda mandar más ningún miembro del Poder Judicial que la ciudadanía votando, que la gente eligiendo a sus representantes. La democracia se tiene que imponer a esos sectores reaccionarios. Eso es lo que sería diferente. Y dicen que son muy diferentes, Partido Popular y Partido Socialista. Dicen que son muy diferentes, pero cuando la ofensiva reaccionaria y machista viene contra una de las principales conquistas feministas de estos años, como es poner el consentimiento en el centro a través de una legislación pionera en Europa que Francia reclama para sí, después de que Giselle Pellicot diga la vergüenza tiene que cambiar de bando, y la cambian juntos Partido Socialista y Partido Popular en la misma legislatura, dan marcha atrás a un derecho conquistado por las feministas con tal de no plantarle cara a esos sectores reaccionarios y machistas que están organizados en el poder judicial y en el poder mediático para que en este país nada cambie. Son muy diferentes, pero ante la ofensiva judicial reaccionaria se comportan igual, dejándoles pasar, aunque eso ponga en riesgo los principios más básicos de nuestra democracia. Y también Partido Popular y Partido Socialista dicen que son muy diferentes, pero cuando tienen posiciones de poder, tienen siempre gente dispuesta a meter la mano en la caja. Tienen siempre dispuestos a militantes, a compañeros y a compañeras, a meter la mano en la caja. Y aquí tenéis a gente encima de este escenario que estaba peleando para incluir el tope de los precios de los alquileres, para tener un buen escudo social, mientras había miembros del Partido Socialista, del partido del presidente del Gobierno, metiendo el dinero en la caja, igual, exactamente igual, que lo estaba haciendo Ayuso con su familia. Exactamente igual. Diferente sería que gobernasen sin robar. Y, por supuesto, diferente sería, y así tendrá que ser, que devuelvan hasta el último euro robado a la gente. Y compañeras, el PSOE y el PP dicen que son muy diferentes, pero nos hablan de jubilaciones flexibles y de ir enfermo al trabajo. Y no tienen ningún problema en proteger a la derecha más golpista de América Latina, que es la derecha venezolana, que son golpistas, peligrosos reaccionarios, mientras deportan a saharauis con riesgo de su vida al régimen criminal marroquí. Mirad, ¿sabéis en qué coincide también el bipartidismo? En hacernos pagar un precio
alto a todas las personas, personal y político, a todas las personas que queremos transformar este país. Y eso pasa, pasa en Colombia, pasa en Francia, donde nos están diciendo que cuando la France Insoumise gana legítima y democráticamente las elecciones, aún así no le dejan gobernar. Se rompen los principios básicos de la democracia en Europa con tal de que la gente que quiere transformar las cosas y que los pueblos que se atreven a soñar no tengan gobiernos del pueblo. Y también nos quieren hacer pagar un precio aquí. Y como no consiguen nuestro silencio frente a la corrupción del Partido Judicial Reaccionario, le meten querellas como a Jone Belarra por valor de 250.000 euros, el señor García Castellón, después de perseguir políticamente a través de los juzgados a Podemos durante años. No. Eso se llama violencia política, violencia económica. Quieren ir a por nuestro dinero, a ver si con nuestro dinero consiguen el silencio que no están consiguiendo después de años de persecución política y de hacernos pagar muy caro querer transformar las cosas. ¿Sabéis lo que les decimos? Que somos más, que aquí seguimos, que ya sabemos cómo enfrentar su violencia política, su violencia económica, que hemos aprendido en estos años y que con ese aprendizaje vamos a llegar aún más lejos. Mirad, termino, que me he pasado mucho. Las cosas difíciles se consiguen porque alguien lo ha intentado cuando todo el mundo le decía que era imposible. Y eso es Podemos. Eso es Podemos. Durante mucho tiempo nos han intentado cortar las alas diciendo que hacíamos ruido. Qué bien se lo dijo John el otro día, ¿verdad?, el presidente del gobierno. Qué orgullosas estamos de ella. John le decía al presidente, a ver, ustedes decían que el problema en este país era Podemos, que hacía mucho ruido, que creaba problemas, ¿no? Presionaba mucho. Y yo le decía, bueno, pues mire, lleva usted un año en un gobierno en el que solo manda usted, sin presiones, sin ruido, y resulta que de lo único que puede hablar el presidente del gobierno y el Partido Socialista después de un año de gobierno sin Podemos, sin presiones y sin ruido, es de todas las cosas que consiguió Podemos gobernando. El tope al gas, la subida del salario mínimo, las leyes feministas. Porque en realidad el problema para el bipartidismo ha sido siempre la gente que está dispuesta a hacer que las cosas pasen. Y sin presiones y sin ruido, lo que tenemos es a una derecha golpista, reaccionaria, antidemocrática, mandando en este país, aunque no gobiernen. Eso es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y sus aliadas, sacando la presión y el ruido del gobierno. Y por eso, cuando las cosas parecen más difíciles, cuando creemos que va a ser imposible ganarles la partida a esas fuerzas reaccionarias que a nivel internacional están destruyendo el planeta, están metiéndonos en guerras criminales que los pueblos del mundo no quieren en lugar de construir la paz, cuando están trayendo tanta injusticia, la vuelta del odio, el machismo más recalcitrante, nosotras tenemos que atrevernos a soñar. Es preciso soñar y creer seriamente en nuestros sueños. Galeano decía que los sueños y soñar no es un derecho que reconociese la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, pero sin ese derecho, los demás derechos se mueren de sed. Y es así, compañeras, este es el momento para soñar, para atrevernos a construir un mundo mejor,
para ser conscientes de que en la lucha social, como decía Roque Dalton, también los grandes mares empiezan por pequeñas bocas de agua en las montañas que van creciendo y se van haciendo río. Y eso es lo que os toca a todas vosotras, que es lo mejor que tiene Podemos y lo mejor que tiene este país. No guardar silencio, que nuestro silencio no nos protege. Hablar con todo el mundo. No callar, no renunciar a dar la batalla. Y explicarle a todo el mundo que sí, que es posible hacer frente al problema de la vivienda, que es posible construir la paz, que es posible construir feminismo y no, sobre todo, que incluso aunque parezca muy difícil, si es justo y si es necesario, aunque nos hagan pagar un enorme precio político y personal, nosotras en estos 10 años tenemos una mochila llena de aprendizajes para hacerlo posible. Si algo hemos aprendido es que a pesar de su reacción y a pesar de su violencia, sí se puede. Os dejo para cerrar este meeting con la mujer más valiente, más honesta, yo sé que todas lo sabéis, pero gracias a que Yone es nuestra secretaria general, especialmente gracias a que Yone es nuestra secretaria general, lo mejor está por venir. Gracias. Compañeros, compañeras, compañeres, buenos días, buen día, buenos días, egunon a todos y a todas. Es un placer, un honor para mí clausurar este encuentro internacional un año más en la Uni de Otoño de Podemos, uno de los espacios de reflexión política más valiosos que hay en nuestro país y que hacéis cada una de vosotras, cada uno de vosotros, con vuestra participación, llenando una vez más este auditorio. Así que muchísimas gracias por venir. Es un honor estar aquí y ser vuestra secretaria general. Gracias a cada una de las personas de los equipos que ha hecho posible este evento y sin los que sería absolutamente imposible hacer nada en Podemos. Especialmente le quiero dar las gracias al equipo de Internacional y a Pau, que se ha pegado un currazo, así que el aplauso más fuerte para los que están siempre invisibles detrás del telón. Y muchísimas gracias, aunque ya se ha dicho, a los compañeros y compañeras internacionales que están, desde luego para mí, quería darles las gracias de todo corazón, particularmente a Jeremy Corbyn y a Rima Hassan, que han venido desde Francia y desde el Reino Unido, porque han sido dos de las voces más valientes, más contundentes para denunciar el genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo de Palestina. Gracias, Catarina, por un discurso en un magnífico portuñol que nos ha emocionado a todas. Y gracias también a las compañeras que van a acompañar mañana a Pablo en el cierre de esta Universidad de Otoño, a la que os invito, a Lucía Cámpora y a Javier Calderón de Colombia, que han venido a acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí. En Podemos pensamos que son esas alianzas internacionales las que nos van a permitir hacer frente a una ola reaccionaria que está recorriendo el mundo y que, como decía Irene, en pleno siglo XXI nos demuestra que los golpes a la democracia ya no se dan tanto sacando soldados a la calle, sacando los tanques a la calle, se dan con golpes judiciales, con togas reaccionarias que tratan de frenar los derechos y los avances para la gente trabajadora. No lo olvidemos nunca, no quieren pararnos a nosotras. El objetivo de Neurona no es detener a Podemos, es detener a un pueblo organizado, es detener los derechos de millones de personas que se atrevieron a soñar en España que era posible un país sin bipartidismo.
Y, por supuesto, quiero darle las gracias también por acompañarnos en esta Universidad de Otoño a los compañeros y compañeras de Podemos. Quizás por tenerles cerca, no siempre les agradecemos lo suficiente, que desde luego yo estoy absolutamente convencida de que somos el mejor equipo. Gracias, Irene, por ser la mejor compañera que se podría tener. Gran parte de lo que soy, ya lo he dicho muchas veces, política y personalmente, es gracias a haber podido aprender y militar junto a ti desde hace más de 20 años, creo. Gracias a Isabel Serra, gracias a Pablo Fernández, gracias a Pablo Echenique, que está por allí, eres el mejor jefe. A Pablo Iglesias, que estará mañana con nosotras. Gracias a los compañeros y compañeras que están dando la batalla conmigo en un Congreso de los Diputados en el que tengo que decir que estamos muy solas. Gracias, Javier, gracias, Martina, gracias, Noemí, por ser la voz de la resistencia y la voz de la dignidad en medio de tanta injusticia. Y gracias a las personas que no están hoy aquí arriba, pero que participan de unas mesas magníficas a las que os animo a participar en estos dos días. Pero quería darle las gracias por venir a Victoria Rosell, una de las supervivientes del Laufer en España y la jueza más valiente que yo conozco. Gracias también al compañero Juan Branco, que está dando una batalla muy valiente de la mano de las luchas de las fuerzas democráticas en África. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Marc Ambroyer por ser ejemplo y por enseñarnos tanto. Y muchísimas gracias también a Yayo Herrero, a Rubén Sánchez, por supuesto a Nerea Barjola, serían muchísimos, no puedo mencionarles a todos y a todas, pero gracias por estar aquí. Y por supuesto gracias a las fuerzas internacionales que siempre nos acompañan y también a Euskal Herria Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña que han querido participar un año más en nuestra Universidad de Otoño, las fuerzas soberanistas que son aliadas en la transformación y la democratización del Estado. Y mirad, decía que lo que caracteriza la ola reaccionaria internacional en la que nos encontramos es, por un lado, los golpes judiciales a la democracia. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, lo hemos visto también aquí en España. Y también lo que caracteriza a esa ola reaccionaria es que en pleno siglo XXI lo que hacen, lo que buscan con esos procesos judiciales que muchas veces quedan en nada, como el caso Neurona esta misma semana, lo que buscan es la destrucción personal, lo que buscan es el desprestigio político. Lo que querían, y por eso compañeros y compañeras decimos siempre que el daño ya está hecho, era llenar horas y horas de tertulias, era llenar y llenar portadas de periódicos para desprestigiar a la fuerza política que estaba dispuesta a cambiarlo todo en este país y que estaba dispuesta a garantizar la justicia social, costase lo que costase. Y el problema es que esa ola reaccionaria de derechas antidemocráticas y envalentonadas se suma al agotamiento de un reinado, el reinado de los Estados Unidos de América, que dura ya más de 40 años, desde finales de los años 80, que está dando unos últimos coletazos muy violentos y que todo eso, en conjunción, ha generado en los últimos años un régimen de guerra que lo que está mandando, el mensaje que le está mandando a la gente es enormemente peligroso, compañeros y compañeras. Tenemos en este momento una guerra en el corazón de Europa, que era algo impensable hace apenas 6 años. Estamos viendo en directo, retransmitido en streaming, el peor genocidio en un siglo, compañeros y compañeras. Eso es el régimen de guerra. Es que solo hablemos de cuántas armas vamos a enviar, de cuánto vamos a gastar en armamento. Un régimen de guerra que básicamente el mensaje que le manda la ciudadanía es que aquí manda el más fuerte. Eso, compañeros y compañeras, es lo contrario de lo que defendemos nosotras. Por eso yo hoy en esta Universidad de Otoño lo que quiero pediros, creo que este momento político exige a nivel internacional más de las militantes de izquierdas. Quiero pediros, compañeros y compañeras, que demos más. Es la hora de militar en la esperanza, es la hora de militar en la convicción, es la hora de volver a los valores esenciales de lo que somos. Es la hora de levantarse por las mañanas y pensar, ¿yo en qué creo? Yo creo que nadie es más que nadie.
Es lo que humildemente trato de enseñarles a mis hijos y a mis hijas. Queremos, como siempre dice Irene, lo mismo para la gente que no conocemos de nada que para la gente que más amamos. Defender en estos momentos que la gente tiene dignidad por el mero hecho de ser una persona. Eso, compañeros y compañeras, en este momento de individualismo, de régimen de guerra, es lo más revolucionario posible. Así que volvamos a los valores. Recordemos quiénes somos y de dónde venimos. Y por suerte, creo que en Podemos tenemos muy claro que somos las orgullosas herederas de una tradición política española que es profundamente democrática, que es republicana, que es feminista y que sabe muy bien dónde hay que estar. Que sabe muy bien que lo más valioso que tiene la gente trabajadora, las feministas, las mujeres, las personas del colectivo LGTBI, no es otra cosa que lo más sencillo, la mano del compañero y la compañera. Juntas y juntos somos capaces de cambiarlo todo. Juntos, los trabajadores que hicieron la huelga de la canadiense consiguieron la jornada de 8 horas hace más de 100 años en España. Juntos es como hemos hecho las cosas que decían que eran imposibles. Juntas, las 11 de Basauri y el movimiento feminista vasco hizo una grieta que consiguió el derecho al aborto en España. Juntos, los republicanos exiliados españoles de la 9 se unieron a la resistencia y fueron los primeros que entraron en país ondeando la bandera republicana. Juntos, los mineros de la Huelgona demostraron que se le podía torcer el brazo a un ministro franquista. Juntas, las activistas LGTBI nos llevan enseñando mucho tiempo que en España, España podía ser un país pionero en el reconocimiento del matrimonio igualitario. Y juntas, el movimiento LGTBI y la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país consiguieron ser un país pionero en reconocer el derecho a ser de las personas trans. Juntos, las familias trabajadoras de Barcelona hicieron una huelga de alquileres en 1931 y juntos el movimiento pensionista en este país le torció el brazo a un gobierno del Partido Popular y consiguió subir las pensiones. Así que, compañeros y compañeras, la próxima vez que os digan que no se puede, recordad que juntas la gente trabajadora, la gente humilde, la gente decente en este país puede hacer cualquier cosa. Incluso, compañeros y compañeras, y lo creo firmemente, pararle los pies a Netanyahu. Estamos viendo el peor genocidio en un siglo. Hace unos días estaban quemando vivas a personas que estaban refugiadas en un hospital debajo de telas. Debajo de telas. ¿Qué diferencia hay, compañeros y compañeras, entre eso y quemar a la gente en cámaras de gas como hacían los nazis, quemando a los judíos, quemando a los gitanos, quemando a la gente que pensaba como nosotras? No hay ninguna diferencia. La única diferencia entre aquel genocidio y este genocidio es que esta vez, compañeros y compañeras, nadie podrá decir que no lo sabía. Nadie podrá decir que no sabíamos lo que estaba pasando. Sabemos lo que está pasando. Sabemos cuál es el lado correcto y perseverar, seguir hablando de Palestina y seguir alzando la voz es en este momento lo que hay que hacer. Juntas, la gente de este país volvió a demostrar el pasado domingo que es bueno que pasen cosas aunque al Partido Socialista y al Partido Popular no le gusten. Las movilizaciones masivas en materia de vivienda del pasado fin de semana creo que marcan un antes y un después. Hoy tenemos que agradecerle a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a quien trajo la democracia, que no la trajo ningún partido, compañeros y compañeras, la trajo la gente organizada peleando en la calle. Hoy tenemos que agradecerles que España, nuestro mayor patriotismo, aquello en lo que militamos de forma patriota en España, es en los servicios públicos, en tener una sanidad pública, una educación pública. Que nuestros abuelos y en nuestras abuelas reciban el mejor tratamiento de cáncer, exactamente igual que el señor Juan Rocho, Ana Patricia Botín. Que no se deje tirado a nadie en las puertas de unas urgencias porque no tiene dinero para pagar la atención. Ese es nuestro país, compañeros y compañeras. Ese es nuestro mayor orgullo. Y sin embargo, el hecho de que el Partido Popular y el Partido Socialista hayan sido durante décadas unos auténticos lacayos de los especuladores es el resultado y tiene como resultado
que hoy en día la gente de nuestro país no puede acceder a una vivienda. El otro día, hablando con mi hija, me decía, estábamos hablando de lo caro que está todo en la vivienda, un tema recurrente, y una de las cosas que me preguntó mi hija fue, oye mamá, ¿cuánto pagamos por el cole? Y yo le dije, no pagamos nada cada mes, tu padre y yo pagamos los impuestos y con eso gestionamos una sanidad, una educación pública para que todos los niños y niñas puedan tener acceso a una escuela. Y me dijo, ¿y entonces por qué hay que pagar por las casas? Y dije, pues tienes toda la razón, hija. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí, de que hay que sacar las casas del negocio, hay que sacar las casas del mercado. Hay que garantizar el derecho a la vivienda como el derecho humano que es, que las casas son para vivir. La gente de nuestro país, compañeros y compañeras, ha dicho basta. Y si la gente de nuestro país ha dicho basta, Podemos dice basta también. Y le decimos desde aquí al Gobierno, y se lo digo muy claro, que si quieren el apoyo de Podemos van a tener que romper relaciones comerciales con Israel y van a tener que bajar los alquileres por ley y terminar con la especulación de la vivienda. Se lo decimos claro, la gente no aguanta más y Podemos va a estar al lado siempre de su gente. Y termino. Estamos, lo decía muy bien Jeremy Corbyn, en un momento en el que toca hacer crecer las fuerzas de la paz, del feminismo, del ecologismo, que no son otra cosa, compañeros y compañeras, que las fuerzas de la democracia. Porque nos han hecho creer que la derecha y la extrema derecha son fuerzas democráticas, homologables en nuestros sistemas democráticos, y no lo son. Son fuerzas que solo respetan la democracia cuando ganan. Cuando pierden, utilizan todos los medios, legales o ilegales, para subvertir el resultado de las urnas. Y por eso, compañeros y compañeras, necesitamos hacer crecer la fuerza de la paz. Necesitamos hacer crecer una fuerza política europea que sea capaz de hacerle frente a esta derecha y extrema derecha, pero creo, compañeros y compañeras, que toca decirlo claro también, a una socialdemocracia que ha demostrado que es más parte del problema que de la solución. Cuando compras todos los marcos de la extrema derecha, cuando asumes todas las medidas en materia migratoria que podría estar haciendo Meloni, cuando asumes una política económica que deja tirada a la gente, cuando haces eso, ya has perdido, porque mandan, aunque no gobiernen. Y eso, compañeros y compañeras, es a lo que tenemos que darle la vuelta. Lo estamos viendo en Francia. El candidato que consigue llevar al mejor resultado de la izquierda en Francia, boicoteado por el Partido Socialista. Eso es una vergüenza, compañeros y compañeras. Lo estábamos viendo en Reino Unido. Cuando un gobierno que se dice a sí mismo socialista está armando hasta los dientes a un Estado terrorista como el de Israel. Y lo estamos viendo en España, con un año de gobierno del señor Sánchez en solitario, que lo único que sabe hacer son bajas flexibles para que la gente vaya a trabajar enferma y jubilaciones flexibles para que la gente se tenga que morir antes de jubilarse. Eso, compañeros y compañeras, no es lo que votó la gente el 23 de julio. Y nosotras, con toda nuestra fuerza de vuestra mano, como hemos hecho siempre, con vuestro apoyo y vuestro arrope, estamos dispuestas a seguir dando esta batalla. Muchas gracias.